viento extranjero fuera de tus agujeros. Mente el carnet de identidad, tu culo en mi loco libro. Mente el destino para hacer que no te vuelva a ver. Miente, si dices no me miente, si dices sí me miente, y si callas también miente. Dice que yo ya no te espero. A pasar por aquí se oye mi voz. Desde que no estás tú en este rincón, no se atreve a pasar la luz del sol. Se oye mi voz, se queda fuera. Luz, maldita sea la luz que me desvela. No, aquí no ve la luz, se desespera. Cielo azul, cielo que...
chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Lucho Metal Ebrio. Vamos a dar un poco de volumen a esto, ahora sí. Pues nada, decir que esta es la primera... Bueno, esta es la continuación a las reacciones de Extremo Duro, Ley Innata, el tercer movimiento. Y la verdad es que es, como me decía en los comentarios, verdad, es el de los más cañeros que hay, de lo que he escuchado, es muy muy cañero. Tiene mucho galope, el bajo juega de una manera espectacular, como siempre, con esas pequeñas escalas y detalles que embellece la canción. Aquí el bajo nuevamente se luce. Los riffs también me encantaron, son riffs muy muy pesados con pequeños como breakdown, pequeños galopes, junto con eso con un par de acordes intermedios ahí que quedan maravillosos. Pues realmente decir que este disco es muy 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 rockero, tiene mucha potencia, mucho más cañero quizá, en el sentido de que dejan un poco lo artístico de lado en algunas partes y se centran en el rock and roll, en la potencia, en la guitarra, en esos solos que son increíbles. Me sorprende mucho que, a pesar que escuchamos algunos solos que son con escala o solos más rock and rolleros, escuchamos otros que son netamente armonías difíciles y a la vez bellísimas, que con el riff que dan, pero tú dices, wow, cómo lo hace, cómo lo logra. Es muy ambicioso su proyecto. Tiene una excelente producción. La batería me encanta, eso todo, el pedal y esa caña que le da, es que es, me encanta cómo suena la batería. Tiene mucha, mucha presencia en el disco, fuera de todo lo demás, que son los típicos instrumentos, bueno, el teclado, la violín, todo lo que escuchamos. Pero esta canción se centra más en guitarras, bajo, batería, es como muy, muy cañera. Y, joder, me ha encantado todo lo que tiene, todos los pasos. También tiene una parte que es un poco más tranqui, más emotiva, que también me gusta eso, me gusta esas variaciones. Creo que una de las particularidades de las cosas que ya lo he mencionado y creo en todos los videos, es que varía tanto la canción, tiene tantas pasadas que, claro, te entretiene, no te aburres, no te quedas así como off, de nuevo viene el estribillo, de nuevo, no, sino que tiene mucha variación, muchos detalles que a veces incluso quedan fuera a veces, pero las armonías, la voz, todo queda perfecto, es un conjunto maravilloso que da mucho gusto escuchar, de verdad, joder, o sea, da mucha ilusión escuchar el disco de una pasada, da mucha ilusión eso, de no pararlo, de no detenerlo, de no hacer esas pausas, porque es un viaje, es una historia, es un proceso. Ahora viene el cuarto movimiento, que es la realidad, y ya comenzamos, pudimos escuchar un poco ese sonido un poco más lento, más tranqui. Esos cambios, esas variaciones, esa pasión que se utiliza en la música, es el regalo que nos entrega Robert, que nos entrega Extremo Duro. Algunos me comentaban también de que este disco mucha gente al principio no le gustó tanto, le costó un poco digerirlo, aceptarlo, pero a veces las buenas obras de arte cuesta, requieren de procesos, de años poder entenderlos y lograr disfrutarlos como debe ser. Eso pasa mucho cuando las bandas hacen un cambio, cuando varían, cuando incorporan otros tintes, otros detalles. Y aquí se nota ese trabajo, ese curro, esa pasión, esas letras, que algunas son un poco más poéticas, otras son más directas, más guarras, más, pero eso, esa es parte de la esencia de lo que estamos escuchando. Así que, joder, un disfrute. Vamos por el cuarto movimiento.